El Mercedes-Benz Clase A fue siempre un vehículo muy interesante, siempre por diversos motivos. La primera generación tenía un look muy raro, muy famosamente volcó en la prueba del alce, y cuenta la leyenda que fue el vehículo que dio inicio al Volkswagen Phaeton, porque el señor Piëch se tomó medio mal el hecho de que Mercedes-Benz se metiera en el segmento de autos compactos de entrada de gama, entonces dijo, bueno, si se meten en mi territorio, yo me meto en el de ustedes, voy a hacer un sedán de lujo, y bueno, ya todos sabemos cómo terminó esa historia, quién ganó. El Clase A sigue existiendo y el Phaeton, bueno, no. La segunda generación acá nunca llegó y tenía un look todavía más raro, medio como si un Clase B y un Volkswagen Fox tuvieran un hijo, un auto, si me preguntás a mí, muy muy feo. Había una versión con motor 2 litros turbo de casi 200 caballos de caja manual, out of context Mercedes-Benz. Y siempre por el look, por la concepción bizarra del Clase A, siempre estuvo el morbo de la versión AMG. De hecho, hubo experimentos con la primera generación, el A32 de 354 caballos, debía ser terrorífico de manejar, y el A38 que usaba dos motores de 190, uno adelante y uno atrás, pero siempre fueron experimentos. Cuando llegó la tercera generación del Clase A, Mercedes-Benz dijo, bueno, ahora vamos a hacer un hatchback en serio, vamos a abandonar este look de auto en puntita de pie, medio minivan, para ser un rival digno del Clase A, del Audi A3 y del BMW Serie 1. Y teniendo en cuenta este cambio de look y el hecho de que había mercado para un rival Mercedes para el Audi RS3 y el BMW M135, todo vino como anillo al dedo para que sucediera finalmente lo que todo el mundo siempre había esperado. El primer Clase A intervenido por los lunáticos de AMG y vendido al público. Acá está el A45, bueno, este en realidad no es, este es un post-restyling, había un pre-restyling, vamos a poner una foto, pero a fines prácticos es lo mismo. Y si ustedes, este video cronológicamente está medio mal, porque yo tendría que haber grabado primero este auto, después el A35 nuevo, después el A45 nuevo, pero bueno, primero conseguí el A35 nuevo, A45 nuevo hay muy muy pocos y cuestan $150,000, así que no creo que consiga, y ahora conseguí este, todo no se puede, viejo, así que cronológicamente está mal, pero si ustedes vieron el video del A35, habrán notado ya por el título que fue un auto que en cuanto a sensaciones de manejo me dejó medio con sabor a poco, se sentía muy Audi, muy desabrido. Este se siente totalmente AMG, pero es muy interesante al mismo tiempo porque se siente muy AMG, pero no se siente del todo Mercedes. Ya les voy a explicar eso, pero primero quiero que empecemos hablando del Clase A en sí. Olvidemos no de lo AMG por un momento. Esta generación W176 es, en términos de Mercedes-Benz, uno de los peores de la historia. Está bien documentado eso. Pésima calidad de fabricación, pésima durabilidad. Los AMG son distintos, pero en líneas generales, los Clase A normales, bastante malos. Pero nunca nadie se quejó de la estética y tiene sentido que nunca nadie se haya quejado porque es un auto exquisitamente bien ejecutado. Es todo lo que los Clase A anteriores no eran. Elegante, bien proporcionado, tiene cierto dejo de deportividad, este AMG ni hablar, pero incluso en este AMG es un auto que es reconociblemente deportivo, pero al mismo tiempo tiene una sobriedad alemana tremenda, uno lo ve y no es un auto que te grite en la cara, así que quería remarcar este punto sobre el vehículo favorito de mi mamá, por si a alguien le interesa. ¿Qué hizo la gente de AMG para transformar al Clase A en un vehículo digno de llevar estas tres históricas siglas? Bueno, mucho. Recordemos que esta generación no tenía A35. Pasabas del A250 de 208 caballos al A45 de 376 caballos. Y eso, empecemos por ahí. Ya es lo suficientemente loco el hecho de que entre una versión y la otra haya semejante diferencia de potencia, pero esto es una AMG, recuerden, así que con eso no alcanzaba. El motor tenía que ser una cosa animal, y lo es. Es un 2 litros turbo 4 cilindros con 376 caballos y 475 Nm de torque, con lo cual este auto produce por litro 188 caballos de fuerza, más de lo que produce un Bugatti Chiron. Un nombre estúpido, pero se entiende, un motor totalmente animal. Hubiese sido inmanejable si seguía siendo tracción delantera, con lo cual se adoptó un sistema de tracción integral Haldex, ya vamos a hablar de eso, no estoy tan seguro. Y la caja de cambios es una doble embrague de séptima desarrollada íntegramente
por Mercedes-Benz. Esos son algunos de los datos básicos que necesitan saber, hay bastante más. Así que, ¿por qué no vamos a manejar? Que les cuento eso y de paso les cuento cómo anda. Vamos. Bueno, ahora vamos a ir a andar y mientras me pongo cómodo, ya le pasé el teléfono a Valentín, me gustaría hablar un poquito del interior porque, como les mencioné, esta generación de clase A, salvo por el AMG, fue un desastre y el interior tuvo gran parte que ver con eso porque cuando uno paga la plata que vale un Mercedes-Benz, paga más que lo que pagaría por decir, no sé, un Volkswagen, pone esa plata extra porque Mercedes-Benz se la asocia con mayor calidad, mejor diseño y, en teoría, mayor equipamiento. Bueno, el interior de un Golf de esta época es mejor que el de un clase A. Este, por ser el AMG, cambia en algunos puntos y está dentro de todo bien, pero también hay que tener en cuenta que este es un auto muy caro. Siempre costaron más de 100.000 dólares. La nueva generación está más cerca de los 200.000 dólares que de los 100.000 dólares, pero bueno, el interior es totalmente nuevo. Y no se siente adentro como un auto de 100.000 dólares. De hecho, en el interior hay tantas cosas que no me gustan que creo que es más práctico que les diga las cosas que sí me gustan. Me gusta el volante, que tiene un diseño excelente, un grip tremendo, esto de gamuza, todo muy bien. Me gusta que los botones sean físicos, que eso se perdió con el tiempo. Excelente subirte un auto que tenga botones físicos. Me gusta esto, depende del auto, y en algunos autos que prefiero que sea táctil y en otros como este prefiero que la pantalla multimedia se maneje con el con un joystick que tiene acá. Me gustan las butacas recaro porque son súper cómodas y súper ajustables. De hecho, dije que me iba a poner cómodo y no me puse cómodo. Me voy a poner bien abajo, como me gusta manejar a mí. Un poquito cerca y el volante bien lo más cerca mío posible. Bueno, y ahora sí vamos a andar y tenemos que empezar con un truquito porque si tenés mi edad es prácticamente obligatorio en este auto. Antes de arrancarlo, lo pones en contacto. Bueno, como decía, se cortó el audio por motivos que no sabemos explicar, pero antes de arrancar lo pones en contacto y con la manijita esta lo pones en Sport Plus, que abre la válvula del escape. Obligatoriamente bajas el vidrio y ahora sí le das marcha. Y suena un poquitín más. Y el auto ya está caliente porque lo tuve que manejar desde la casa del dueño hasta la salida del barrio cerrado, que ya saben cómo son estas cosas, son más o menos 50 kilómetros yendo a 10 kilómetros por hora, así que les puedo dar un par de revs, escuchen esto. Tremendo. Bueno, en fin, vamos a dejar la boludez un poco de lado, lo voy a volver a poner en confort y vamos a salir primero tranquilito, despacito, a ver cómo anda, cómo andaría cuando se sube tu mamá. Vamos a sacar el freno de mitad mano, mitad pie, porque se pone con el pie, se saca con la mano, ¿o no? Ah, no, se pone con la mano también. Vamos a sacar el freno de mano, entonces, propiamente dicho. Y arrancamos con la caja en modo automático, con todo confort. Y ahora es un clase A. O sea, es el hatchback que usan las mamis de Nordelta para llevar a sus hijos al colegio, pero con 370 caballos. La caja de cambios es sorprendentemente buena. Yo había andado en uno de estos autos pre-restyling y me acordaba que la caja de cambios era excelente en el modo automático y hace los cambios que ni te das cuenta. No es un auto del todo civil, o sea, incluso en el modo confort hay ruido y es un auto que te invita todo el tiempo, porque incluso en el modo confort la respuesta del acelerador es bastante inmediata, te invita a andarlo muy rápido. Así que ahora que comprobamos que, por fines científicos, que es un auto que se puede usar en el día a día, no es un A200, pero está dentro de todo bien, vamos a hacer lo que todos tenemos ganas de hacer. Lo voy a poner en Sport Plus. Ya tiró los cambios solo. Voy a apretar este botoncito acá que pone la caja en modo manual. Voy a meter un cambio, así me pueden escuchar. Y tenemos que hablar un poco del auto. El motor, como les dije, es un 2 litros turbo, 4 cilindros, pero es uno de esos sistemas twin scroll, con lo cual es un solo turbo tamaño pelota de fútbol, pero es uno de esos turbos de dos conductos en los cuales uno de los conductos se llena con los gases de escape del cilindro 1 y 4 y otro con los gases de escape del cilindro 2 y 3, con lo cual siempre tenés gases entrando al turbo. Entonces se genera una suerte de efecto de turbo de geometría variable, que no es, pero como que todo el tiempo tenés mucha
el turbo inflado, digamos. Me puse un poco nervioso porque estábamos saliendo del country. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cada vez que salgo de un country siento como si hubiera hecho algo que no se puede. La caja de cambios. No sé si la pueden escuchar, pero es todo lo que está bien con una caja de cambios de doble embrague. O sea, es totalmente seamless, ni te das cuenta cuando está en el modo automático, pero cuando lo manejas en el modo manual, parece que está manejando un auto de carrera. No hay prácticamente delay, es totalmente como... Porque hay muchas veces que en estas cajas o suben los cambios muy rápido, pero en los downshift te das cuenta que son un poco más lentas, o viceversa. Acá es sorprendentemente rápida, subiendo y bajando. Bueno, tenemos unos 300 metros de autopista. Una linda tiradita. Empezamos con algo medio, que son los frenos. 350 milímetros adelante, 330 milímetros atrás, 4 pistones adelante, Brembo. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el problema? Son medio justos, o sea, los números sugerirían que no son tan justos para lo que es el auto, pero se sienten medio justos, medio como que se cansan rápido. No son discos flotantes, que teniendo en cuenta lo que pesa el auto, casi 1600 kilos, y el nivel de potencia que tiene de fábrica, debería tener disco flotante. Un M2, que es más o menos parecido en estos parámetros, trae disco flotante, esto no, y no trae discos cerámicos, que eso banco, no son necesarios en el mundo abierto, digamos. Pero sí, tienen buen feel, que no me había pasado con ningún Mercedes que tenga buen feel de freno, pero se sienten como que no vas a llegar. Siempre llegas y no los llegué a cansar tanto, pero algo me dice que en circuito no durarían mucho. Después, como les dije, la caja, no sé si ustedes están, no sé si llegan a ver cuando yo hago los cambios, pero si se fijan cuando hago los cambios y el ruido del rebaje, notarán que es instantáneo. Llama más la atención que el motor. Y es una caja que, como dije, te hace sentir como que estás en un auto de carrera, porque muchas veces estas cajas son excelentes, pero son medio, el software que lo maneja es medio como, ay, no tires este rebaje a esas vueltas porque me da ansiedad, o ay, no te dejo colgarte en la zona roja del tacómetro, te pasa el cambio solo. Acá no, acá te deja hacer lo que vos quieras, tira el cambio cuando vos querés, te deja colgarte donde vos te querés colgar. Es increíble. Después el sonido, el tema sonido, no sé, nunca termino de saber del todo qué escuchan ustedes y qué no, qué toma el micrófono de la cámara, pero se habrán dado cuenta que... Es un sonido que no es un buen, o sea, es un buen sonido, pero es un 4 cilindros turbo al fin y al cabo. No sabe muy bien qué está haciendo. Pero es totalmente adictivo. Vos estás todo el día, cuando te subís, haciendo los cambios lo más arriba que puedas para escuchar esa suerte de pedo mecánico que se tira cuando tiras un cambio y los muchos pedos que se tira cuando tiras un rebaje. Totalmente adictivo. Después, ¿qué más les puedo contar? La suspensión ha sido totalmente trabajada y tiene algo, qué sé yo, cuando estás andando despacio te parece muy dura, pero cuando vas ganando velocidad se empieza a sentir como que está justa, como que mientras más rápido vas, más sentido tiene. Pero suficiente de mí hablando, voy a manejar y lo que me salga a decirles se los digo, qué sé yo. Lo que mencioné del sistema de tracción Haldex, que no me convence del todo, o sea, está bien, pero es un sistema que, por la propia naturaleza del sistema, nunca envía más del 50% de la fuerza a la rueda de atrás, porque no tiene un diferencial central, es sencillamente un embrague al fondo entre el cardan, digamos, y el diferencial de atrás. Hay un embrague que acopla y desacopla, y en el mejor de los casos envía el 50% de la fuerza atrás. Entonces nunca se siente del todo tracción a las cuatro ruedas, se siente siempre muy bien pisado, pero es un auto más orientado a la tracción delantera. Sí podés sentir cómo va
cómo va pasando fuerza para atrás cuando siente que lo necesita, y es excelente. Pero nunca es un auto que lo vas a sacar de cola, ni que se sienta como un Audi 4, como un S4 con diferenciales torsen. Es un tracción delantera que en determinadas situaciones se convierte en un tracción a las cuatro ruedas. La sensación del volante es bastante liviana para lo que me esperaba, que sea bastante más pesadita y bastante más, bueno, no sé si bastante más, un poco más directa, pero está bien. Siempre se dice que los volantes de los Mercedes deportivos están un poco muertos, y a mí me había sorprendido en el C63 que no, transmitía de todo. Este está un poco más muerto que eso, pero no es nada grave. Ahora mismo tengo el auto en el modo Sport Plus, con el control de tracción y de estabilidad totalmente apagado. Si hay un auto seguro para apagar todo, es esto. Y me olvidé de contarles un pequeño detalle, un secretito, que es el hecho de que este auto tiene hecho una reprogramación y un downpipe y un filtro de aire modificado. Con lo cual, el dueño dice, yo no me quiero pelear en los comentarios con todos los Juan mecánico que van a aparecer diciendo no puede ser, pero el dueño dice que tiene 515 caballos de fuerza. Yo lo estuve manejando y si me decís que tiene 515 caballos de fuerza, te creo, es impresionante lo que empuja. Y lo primero que notás manejando es que segunda y tercera son tus amigas. Son tan cortas que es difícil saber dónde está la... Uno normalmente maneja y dice, ah, bueno, a tantas vueltas se siente el turbo, qué sé yo. Es tan corto que todo el tiempo sentís todo. Es como una explosión, literalmente. Primera, segunda y tercera, es balístico el auto. O sea, no se me ocurre qué cosa en el mundo real, porque a lo mejor en un circuito sí, pero en el mundo real no se me ocurre qué cosa se podría escapar de esto. Y como dije, incluso con todo apagado, es un auto bastante fácil y predecible de manejar y bastante divertido, la verdad. Como de una curva a la otra no hay tiempo, o sea, apretás un poquito el acelerador y ya estás ahí. Mamá, qué vehículo, qué vehículo. Bueno, para pasarlo en limpio, porque esta vez intenté manejar y darles mis impresiones tal cual la siento y en el momento que la siento, y siento que a lo mejor quedó un poco desordenado, pero bueno, tenemos que ir intentando cosas nuevas. ¿Qué cosas me gustaron? Bueno, el motor, como dije, es una cosa de locos, sobre todo este que está un poquito tocado. Tiene potencia en todos lados, torque, hay de todo, hace ruido. La caja de cambios es excelente, tanto en el modo automático como en el modo manual, que... pareciera ser telepática. ¿Qué más me gustó? Me gustó también el hecho de que cualquiera dentro de todo se puede subir y manejarlo bastante rápido y divertirse mucho. Yo me divertí tremendamente con todos los controles apagados, pero se puede subir mi mamá, dejar el control de estabilidad prendido y también la va a pasar muy bien, y después ponerlo en confort e ir al supermercado, y también va a ser un auto totalmente útil para la vida diaria. ¿Y qué cosas no me gustaron? Bueno, como dije, los frenos se sienten como que son un poco justos. La suspensión, cuando lo estás manejando despacito, es un poco dura. Y bueno, el sistema este de tracción Haldex, que hace que nunca sientas que estás manejando algo del todo tracción integral. Siempre se siente como un auto tracción delantera, un poquito pesado de trompo, un poquito subvirante. Pero es un detalle. Y la verdad que en el mundo real son pocas las veces que te frustra eso, porque son pocas las veces que lo llegas a exigir tanto como para que subvire o como para sentir que no está mandando atrás toda la fuerza que te gustaría que mande. Ahí está entonces el Mercedes-Benz A45 AMG. La comparativa más rápida que me sale es con el A35, porque no lo manejé hace tanto. Y este, como dije, es un auto que no se siente tan Mercedes como ese auto, en el sentido de que la calidad no es tanta. Una se sube y se siente hasta japonés, diría, en algunas cosas, los plásticos y esas cosas.
pero se siente mucho más AMG que ese auto, en el sentido de que es un auto que está totalmente loco, hace muchísimo ruido, asusta de lo fuerte que anda y te transmite sensaciones en todo sentido, en el ruido, en lo fuerte que anda, en cómo dobla, en cómo, bueno, cómo frena no tanto, en cómo se ve. Es un AMG hecho y derecho. Yo le quiero agradecer a Robin, el dueño de este vehículo, que es un suscriptor del canal, que se contactó conmigo vía Instagram y me dijo: Ramiro, necesito comprarme un auto, tengo X cantidad de plata y busco tales criterios. Y yo le dije: che, Robin, ¿por qué no te compras un A45? Y ahí quedó. A la semana me mandó una foto: Ramiro, mira lo que me compré. Literalmente se compró este auto en base a mi recomendación, un loquito. Así que nada, agradecerle por tener la confianza, no solo para comprarse el auto en base a lo que yo le digo, sino para después prestármelo. Espero que le haya gustado mucho el video a él, a ustedes, y nos veremos en algún próximo. Peace.